vez que vas, yo voy adelante. Tú no vas adelante, tú eres una niña y las niñas van atrás y yo soy tu mamá. A mí no me interesa, adelante en mi puesto. Ajá, entonces, ¿cuál es la pelea? Móntese rápido, que tarde. Bueno, pero es que tú no ves que esta niña se quiere sentar adelante y los niños van atrás. Ay, yo quiero ir adelante, papi, yo quiero ir adelante. Ajá, Oriana, tú no ves que la niña va a llorar. Déjala que se vaya adelante, móntate atrás. Mi esposo siempre complace a mi hija en todo lo que le pide, tanto que ni siquiera me obedece. Se ha vuelto muy caprichosa porque su padre la consiente en todo y ella se siente apoyada por él. Hasta el punto en que yo nunca puedo decir nada porque ella tiene la razón. ¡Viste! ¡Ya la niña está contenta! ¡Tú sí eres problemática! Él dice que yo soy problemática y lo único que me gusta es discutir, pero a veces siento que no me da mi lugar y cada vez que salimos es lo mismo, yo paso a segundo plano. Es como que si no me prestara atención y solamente hace todo lo que ella dice, solamente para no escucharla llorar. ¡Ay, mi amor! ¿Ves? ¿Será que tú me puedes comprar este producto? ¡Está en promoción! ¡A mí me sirve para el cabello! ¡Ay, no, papi! ¡No le compres eso! Ay, no, mi amor, yo no tengo plata para eso. Mira, tú tienes el cabello muy bien. Ay, definitivamente sí hay hombres que son muy egoístas con sus mujeres. Uy. Mira, papi, qué bonito peluche. Cómpramelo, cómpramelo. No, señor Fiorella, su papá no le va a comprar ese peluche. Nosotros no tenemos plata para eso. Ella enseguida se tiró al piso y se puso a llorar para que su papá le comprara el peluche. Ay, hija, párate, párate. Yo te lo voy a comprártelo. Vamos. ¿Viste? Por eso es que esa niña está así de grosera. Todo lo que él está comprando. Claro que sí, señor. Este es el peluche más grande que tengo. Se lo aseguro que es una buena elección. No importa, señor, cuánto cueste. Para mi hija, lo mejor. Es como que si mi palabra no valiera. ¡Gracias, papi! ¿Viste? A ella siempre le puedes comprar todo y a mí nunca me compras nada. Ni siquiera mi hija me quiere y todo esto es por tu culpa. Mientras él solo piensa que yo lo que tengo es celos. Dios mío, ¿yo qué hice? Yo solo quería tener una niña que fuera sincera, humilde. Y ahora ni siquiera me quiere. Mami, tú tienes razón. Yo no quiero ser una niña caprichosa. Y yo sé que me he portado muy mal contigo. Y quiero que me perdones. No comprendía por qué mi hija había cambiado tanto últimamente. Pero en este momento me confesó que lo único que sentía era celos. Y que ella quería a su papá solo para ella. Y por eso actuaba así.